Ahí está. Estaba con la letra ahí, sujetando, esperando que yo mismo le diera el botón del micrófono. Buenas noches a todos. Cuando son las 9:09 y 9 segundos. ¡Wow! Empezamos nuestra edición de hoy del blog de The Punisher recauchutado. Hoy con un ordenador famosísimo, pero famosísimo. Famosísimo porque era un ordenador que en gran parte se fabricaba en España y de alguna manera, no sé si les engañaron o algo así, pero se usaba en muchísimas escuelas de informática de la época. Yo recuerdo haberme ido a un sitio a aprender informática y cuando vi yo ya tenía mi Spectrum y cuando vi el Dragon 32, literalmente salí corriendo. Dije, sí, está bien, denme los precios, no sé qué. Ahí me largué, digo, ni de coña voy a aprender con esto. Además tenía un BASIC extrañísimo, el cacharro, pero bueno, fue popular porque estaba en todos lados, aunque yo no creo que tanta gente se lo comprara. Hoy vamos a ver los juegos que algunos de ellos, ¿verdad? Aquí he seleccionado 55 jueguecillos que dan un poquito menos de pena que los otros. Alguno incluso sorprendente, ya veréis. Por desgracia, el ordenador que más se extendió fue el Dragon 32, no el Dragon 64, que tenía un poquitito más de RAM y que, bueno, las cosas eran un poquitito mejores. Ese casi ya no tuvo juegos. Así que, bueno, nos vamos a centrar en el 32, que es el que salió primero y el que más matraca tenía. Bueno, no, ya os aviso, no os esperéis nada del otro jueves. Aunque, como os digo, a lo mejor. A lo mejor de repente alguna que otra cosa hasta os sorprende. Vamos a ver, vamos a poner nuestro principal, ahí está. Bueno, a poner en marcha el emulador que se llama XROAR. Yo espero que hoy funcione más o menos bien la conexión, que de para hacer el programa, ¿por qué os digo? Porque estoy con un problema de internet en casa, estoy con 93 megas, tengo ahora mismo, de los 600 que debería tener, me van a venir a arreglar el domingo, pero yo creo que va a ser suficiente, vamos a ver, vamos a ver. Si se entrecorta mucho, ya sabéis que es culpa de mi conexión, no de la porquería del Dragon 32. Ahí vamos por el primero. Ghost Attack de Dragon Data. Dragon Data es la empresa de Dragon, la inglesa. Luego veréis muchos juegos que son de Eurohard, que era Dragon en España. Venga, ¿cómo empiezo yo esto? Le doy al fuego. Fuego. Ghost Attack. Estoy adelantando un Pac-Man a lo mejor. Espera que no suena. Vamos a. Dios mío. Qué miedo que da esto. Vamos a buscar el sonido. Añadir audio. Uy, uy, uy. Qué miedo me das, macho. Ahí estás. Que no nos taladre excesivamente el oído. Ahí está, el Pac-Man fue lo primero que salió, esto es de 1981. No he visto un Pac-Man más lento en mi puñetera vida. De hecho, se encalló ahí. Venga, pues, joder, o sea, en serio. No sé exactamente qué me persiguen, si es una a subida en una escalera o qué. Empezamos bien. La verdad que empezamos bien, bien mal. Escaleras con ojo o algo así.
El pack, bueno, más o menos. Pero es que son peores que los fantasmas de Atari 2600. Y tiene una velocidad esto que mínimo es basic. Porque... Mirad. ¡Vamos! Señora con agujero en el pecho. Sí, se supone que son fantasmas por el nombre, ¿verdad? Pero... ¡Ay, Dios mío! Venga, que llego. ¡Que llego! ¡Ay! No, ya no llegué. ¡Madre mía! Suena como un Spectrum, ¿no? Es que en serio. ¡Muévete! ¡Joder! No tiene lag, tiene lo siguiente o lag. Miedo me da ver el siguiente, que es un matamarcianos, también de Dragon Data. Se llama Astro Blast. Los colores tampoco eran el fuerte del Dragon. Bueno, no sé qué era el fuerte de esto. High Res Action Game. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, un poco más rápido, ¿no? Bajad un poco. Ahí está. Bueno, un poco mejor, ¿no? Que el anterior. Bueno, que tengo energía, mira. Comparado con el anterior, es una maravilla esto. No sé cómo suena, es una cosa intermedia entre Spectrum y la nada. Venga, termina a bajar, no me importas. ¿Me mata? ¿Se llega abajo o no? Suena calculadora, bueno. Espera, espera. Ah, ahí. Joder, la segunda oleada, madre mía. No, ataque a corazón no te iba a provocar este seguro, ¿sabes? Sin duda alguna. Madre mía, pero todo el rato igual, un poco más de variedad, por favor. Va más rápido la energía que la nave enemiga, sí. Y baja incluso sin disparar. Sea que digamos que esto de un mata marciana por tiempo, básicamente. Toma, qué precisión la mía. Mata por sueño, sí, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh!
Okay. Madre mía, madre mía, madre mía. Tercer juego, una copia del Ladybug. Qué miedo me da. Porque el arcade tenía cierta velocidad. A ver, ¿cómo arrancamos aquí? Ahí. Madre mía, como el Pac-Man. Sí, cinco colores. 16 creo que tiene, no sé. Pero es muy triste, muy triste. ¿Y esto qué? ¿Es el tiempo? No tengo ni idea qué pasa aquí. ¿Por qué no se mueven los enemigos? Ay, no. ¿Puedo hacer que esto vaya un poco más rápido? No. Intuyo que tiene algo que ver con el Tandy Coco. Bueno. Los que sí están bien, que curiosamente luego se portaron a más sistemas, son los tres primeros juegos de Steve Turner y Andrew Breivik. ¿Que quién son esa peña? Bueno, pues si os digo Iridium, y que son los creadores de la gran mayoría de juegos de la primera época de Hewson, y son Graphgold, básicamente os sonarán más. Bueno, ellos. Lo primero que hizo el señor Andrew Breivik era hacer las conversiones de unos juegos del señor Steve Turner hechos en 3D. Y el primero de ellos es este, el 3 Space Wars. Son un poco mejores de lo que hemos visto hasta ahora. Y usan el modo de alta resolución del Dragon 32, que es en blanco. En Spectrum es bastante más rápido esto. Lo mejoran, ¿eh? Los juegos de esta peña. Morirse de viejo más rápido. Dios mío, ¿eh? Vaya maravilla. Pero en modo irónico. Muérete, cabrón. Mira, claro que no hay enemigos. Qué rápido va el cabrón. Algo me dice que este cacharro no debía manejar muy bien las interrupciones. ¿Cuántos me quedan? Ahí está la cantidad de naves que me quedan.
un Elite no. Ahora que dice Elite, otro de los que me queda por sacar es el BBC. Gran cacharro. Y el Electron también, tampoco lo he sacado. Eso sí molan. No esta cosa. Y acordaos que el Elite era original del BBC, además. Bueno, vamos a ver Chucky Egg. Seguramente vamos a ver la versión más lenta de Chucky Egg jamás vista. Sí, voy por año. 1983. Buena, Fujur de Grayskull. Bienvenido al sufrimiento. Bueno, esto no parece que esté tan mal. Dentro de lo que cabe. Bienvenido al sufrimiento, el Dragon 32. Conste que la otra versión del Chucky Egg van como un tiro de velocidad. Pero la velocidad de la gallina. La gallina turbueca. Venga. Pero déjame subir, cabrón. La ciudad de los juegos da para tres programas, sí, ¿verdad? No, por suerte no son muchos. 55 juegos tengo seleccionados. Miedo me da ver los simuladores de coches. Viendo la velocidad que se mueve un triste plataformas. Por cierto, no sé si os habéis enterado de la noticia. Hoy, tristemente, Micromanía anunció que no va a salir más. Así que bueno, parece que la revista más vieja de España ha dejado de existir. La verdad es que justo ha habido bastantes cambios en game y bueno, yo me temía que las movidas de game fueran a afectar a la revista. Acordaos que literalmente fue game quien salvó la revista y ha habido cambios en la dirección y nos temíamos que, entre otras cosas, afectarán a Micromanía. Que se utilice la web. Sí, o que sigan haciendo el programa con nosotros, por lo menos. No sé, a lo mejor se le puede dar una vuelta de tuerca, hacer para suscriptores, algo. ¿Verdad? Exacto, con que vuelva al programa de JL Producciones. El tema es que esta gente vivía de esto, así que bueno.
Muy buenas, Oli XY. Bueno, ya veis. La velocidad. En mi perra vida me había pasado tantos niveles de Chucky, ¿eh? Pero ayuda. Ah. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué dolor! Ayuda que. Que las gallinas vayan a su puñetero rollo. Y muy lentas. ¿Verdad? Parece que tenga bullet time activado. En la época de las mascotas estúpidas, pero de las mascotas de marcas, en que Amstrad, por ejemplo, tenía su Roland, King Dragon también les dio por tener una mascota propia. Horas, el Horas en Spectrum. Bueno, atención, porque en Dragon tenían a Cuthbert. Y el primer juego de Cuthbert se llamó Cuthbert in the Jungle. Y no se parece en nada, pero en nada, a otro juego que conozcamos, ¿eh? En nada. Absolutamente en nada. Ya veréis. Sí, había juegos de horas también en Dragon. Eso ni los he puesto en mi selección. ¡Mirad, mirad! No se parece absolutamente a ningún juego que conozcamos. Cualquier parecido es pura coincidencia. Cutfall. Sí. Coño, he saltado marcha atrás, mira. Acabo de hacerle un moonwalk. Pit mal. ¡Qué grande! No sé, estás de coña, ¿no? A 37, ¡qué grande! ¿De qué? ¿De que ocupaba en la estantería? Mira que yo siempre digo eso de... No hay ni consolas ni ordenadores buenos y malos, solo hay juegos buenos y malos, pero... con cosas como esta... Uno se replantea. Miren, encima ni siquiera coge bien la escalera. A ver. ¡Sube, cabrón! ¡Pero sube, te he dicho! Ahí. La Gizmondo, la Game.com, alguna de las que hemos sacado por ahí. Gizmondo. A ver, dejadme probar algo. Aunque no salga la imagen, voy a probar a arrancar esto mismo con el mame. A ver si es que me está. El emulador es lento o algo así. Porque en serio. No debería ser si es una máquina lamentable. A ver. Una máquina de escribir con una CPU pegada. Jungle encima se llamaba esto. Bien. No recuerda estar lento. Bueno, voy a ver. Estoy arrancando en mame. Que me está costando porque... Madre mía, la cinta. Madre del amor hermoso. Le queda un minuto más para cargar.
Mirad, mirad, asustaros. De momento ya es más lento que el otro. Mirad, mirad. Le queda 45 segundos a la cinta de cargar. Por lo menos el otro emulador carga turbo. Venga, venga. Pon el gameplay mientras yo cargo aquí en el mame. Pon el gameplay de YouTube y me cuentas si sabes. Venga. 10 segunditos para cargar la cinta. Uno, ya cargó. No, aquí no. A ver cómo arranco. A poner la tecla. Parece que es el emulador. Bueno, a ver, espera. Bueno, pues lo vamos a hacer con mame. A ver. Joy. No entiendo. Arriba, abajo. Bueno, entonces. ¿Cuál es el botón? Ah. Control. Control. A ver. Claro, dragón, tal cual, y va mejor. Bueno, pues a ver. ¿Cómo cuerno arranco esto? ¡Eh! No, 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 es el emulador. Con el salto ya me doy cuenta. A ver si hay... Bueno, que molaba. Que molaba, molaba, lo que se dice molar. A ver, voy a probar, a ver si tocando algo del emulador. Porque la verdad es que me es más cómodo el otro emo. El X-Roar. Fason. A ver. Vamos a ver. Si ahora... Mejor, ¿no? Mejor, bastante mejor. Impresionante, ¿eh? Tampoco para tanto, macho. A ver. A ver el... Por ejemplo. Alguno que iba extremadamente lento. El matamarcianos. Tenía una opción de fast zone que no estaba activada. Wow.
Bueno, mejor en líneas generales. Esto ya es más creíble para la velocidad de un ordenador. ¿Y si ponemos un Dragon 64? A ver. Ay, pero yo no sé cómo cargar, macho. A ver. A ver, déjenme mirar una cosa. Ahí está. Vamos a ver. Si ejecutándola con Dragon 64 cambia algo más de velocidad. Pero estaremos haciendo trampa porque se supone que a poner el Dragon 32. No sé si es Cloud. Nah, el Dragon 64 no es más rápido. Bueno, pero ya tenemos la velocidad buena. Ya sabemos cómo funciona esto. Bueno, después del Cuthbert in the Jungle, nos vamos a ver otro Cuthbert. Este se llama Cuthbert in the Mine. No vamos a ver todo lo que ver, solo estos dos. Le puse el fast. Sí. Tengo el presentimiento que en el MAME suena mejor el sonido, pero bueno. Morí. No, no es un Boulder Dash, es, no sé, una mezcla de Frogger con otra cosa. Es raro. Jodido, ¿eh? Pero además metían abajo. Es peor que el Jumping Jack. Easy. El RTX para que se vea guapo es de Chesa, sí. El Dragon RTX. Bueno, venga, vamos a cambiar al siguiente. Esto se llama Devil Assault. ¿Y de qué va? ¡Uy, qué feo! ¡Uy, qué cosa más fea! Otra cosa es Microdeal.
Atención, porque me deja elegir el color. ¡Buf! ¿Qué color es buf? Esto es buf. Ay, que me río solo. Me da la tontaina. Tus ojos, Draca, pues espera. Bueno, un... Bueno. Débil Assault. Ahora entiendo, es un clon del Demon Attack. Te iba a decir del Fénix, pero no, es el Demon. No, ni tan mal, es pasable. Después de lo que hemos visto anteriores, ahora los colores. Podía haber elegido otro set de colores, yo me parece. Podía haber dejado en verde. Sí, muelo disparos. Misiles teledirigidos. Son color en CGA mal, ya. Esto es del 83. Bombing Wave. Oh, ¿esto quiere decir que será distinto ahora? Voces asesinos que flotan por el espacio. Tiene menos sentido que los anteriores. ¿Y ahora? ¿Con qué me sorprenderás? ¿Sproings? Mira. ¿Eh? Sea por efectos en pantalla de Dragon. Aprende Final Fight de Super Nintendo. Ay, Dios mío, no puedo escuchar. Bueno, aquí viene uno que se llama Donkey King. ¿No podemos imaginar a qué juego es? Donkey King. No vuelvo a seleccionar el bluff color nunca, en la perra vida. No necesito instrucciones. Tom Mix no era el nombre de un vaquero de esos que hacía acrobacia de los años 30 que filmaba películas. Ahí está el fasón. La música y todo. Hasta la misma frase, todo igual. Bueno, ¿sabéis qué? He visto peores clones. Es un poco lento. Pero definitivamente no está mal. Microdila K microclone, ¿verdad? Oh. Hombre, comparado con lo otro,
Me jode nada más que el mame no me detecta bien el joystick y no puedo jugar con joystick. Pero si no los pondría en mame, porque creo que debe ir un pelín más rápido en mame. En serio, he visto peores clones. Juego con teclado, pero tengo que averiguar el teclado. Esa es otra. A ver, venga, mame. Este ya ni se molestaron en disimular el nombre. Total, como nadie lo hacía. El tema con mame es que 2 minutos 41 de cinta, joder. No puede ser esto. Por mucha velocidad que ganemos, soportar 2 minutos 42 y que encima luego el juego sea un bodrio, no es una opción, chicos, no es una opción. El X-Roar este por lo menos carga las cintas rápidas. ¡The Official Frogger! ¡Ojo! 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 Sin comentarios, el nombre de la desarrolladora sería más o menos Panocha Soft. Pero en serio, ¿esto por qué es tan lento? A ver si toqueteamos un poco. No. Voy a buscar. Ni siquiera sé qué versión es esto del emulador. No tengo ni la más remota idea. A ver. XROAR 035. A ver. Voy a ver cuál es la última versión de esto, por lo menos. Porque en serio. Lo que pasa es que el Dragon tiene tan poca importancia que el emulador no se actualiza desde el 2009. Ahora entiendo todo. Madre mía. Bueno, haremos lo que se podamos. Venga, keyboard, joystick. Y start. Pero pone slow, o sea, ya me ha quedado claro que es slow. A ver, vamos a empezar con keyboard. A ver. Con soft. Cuerno soft. Bueno, a ver, ¿cuáles son las teclas?
Muévete. Ay, Dios mío, la rana, madre mía. ¿Habéis visto la rana lo que es? Sega, ¿qué va a ser de Sega esto? ¡Podio! Sí, Sega Enterprises. ¿Por qué oficial? A ver, aquí hay otro Frogger que se llama Happy Birthday Dragon. ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía, ese borrado de pantalla! ¡Madre mía! ¡Ay! ¿En serio? ¿Dónde estará la gente que regaló esto en vez de un Spectrum Ultra? O un Commodore, o lo que sea, dice Rescorsa. ¿Sean asesinos en serie? Yo solo me acuerdo de algo. No sé si mi memoria estará bien. Cuando os dije que me fui a ese... No, no. Esto no parece que sea juego solo. Happy Birthday tuyo. Atención, un juego de Ocean. Que es nada más y nada menos su primer juego licenciado. Bueno, hace Multivac. Ven a sufrir con nosotros. Ven a sufrir con el Hunchback. ¡Oh, cuánto colorido! Para lo que acabamos de ver. Mira, mira, los que están viendo la publicidad ahora están más felices que nosotros. ¡Qué buen día para no ser suscriptor del canal! Atención, porque el programador de esto es BS Barna. A ver, espera, espera, espera. Vamos a ver. Hace Multivac se pasó el libro de Basic que venía con el ordenador. Dios mío. Bueno, oye. Además de ser la versión de Hunchback más lenta que he visto en mi vida. Y de saltarse pantallas. Porque esta, desde luego, no es la segunda. ¡Eh! ¿Qué clase de salto es ese? De... voy a saltar, pero ¿sabes qué? Mejor no. Hokuto no Hunchback. Parece las campanas parecen jamones colgados. Pero ¿habéis visto? Es el jorobado arrepentido. ¡Eh! Es más difícil calcular aquí. No me jodas. ¡La hostia! Pero en serio, dificilísimo esto. Bueno. Vamos con el último juego antes de la... la pausa musical, que hoy la necesitamos todos. Las cosas sean como son. El gitanillo va por jamón, dice ella, no puedo, se podía titular. Set background, artifact, right in green. ¿Por qué en todos estos juegos hay
un color que no es color. Antes era bruf y ahora artifact. What the cojón. Y que vamos a seleccionar el artifact para ver el Junior's Revenge. ¿A qué juego? ¿Qué juego será Junior's Revenge? Os lo esperabais, ¿verdad? Mira Twitch en un CRT, claro. ¿Te suena un poco este juego? Sí, sí, a mí también. Pues sabes que me parecía más decente el Donkey Kong que esto. Mírate el mono, ¿qué tiene? Espera. Mojones, me agarro ahí. My Goten. Este es el peor gráfico que la Game & Watch, sí. Pero además no me salta bien. ¿Qué cojones esto, por Dios? Ahí. ¡No! ¿Por qué? No le podía... Te juro que a lo mejor si lo callo, pero no. No puedo callarlo. Porque, como digo, el emulador este es prehistórico. Lo soné porque va más lento de lo normal. Y sí. Bueno, vamos a hacer un descansito. Y vamos a ver una sección que hace rato que no sacamos nada nuevo, que era nuestra querida sección de demos, esa que en el papel tiene un nombre muy chulo, pero cuando me pongo ahí a pronunciarlo parece una castaña. Venga, vamos a ver qué nos trae hoy nuestra sección escenario. Algo de MSX. Una demo de MSX. Vamos a ver, no habíamos visto ninguna. Esta se llama Illusions. Tenía coña en el arranque, como podéis ver. MSX1, no de 2.
Ahí tenés, este tenía una gracia al final. Creo, o no. Sí, no. Ahí está. Bueno, mientras estaba esto en marcha, estaba buscando y creo que hay una versión más nueva del emulador. Vamos a... voy a descargarlo. A ver. Ubuntu Windows Linaris 364. Vamos a ver. Si con esta logramos un incremento de velocidad, habrá valido la pena. Bueno, ya está descargado. Xroar. Vamos a ver. Frontend, Swim Base. Dragon CT. Emulador. Del 2019 era, y además no era versión de 64. Así que a lo mejor ganamos. Porque en ningún lado he encontrado que dijera que es lento el emulador. Lo cual me extraña porque, joder, como que se nota un poco, ¿verdad? Alentado. Vamos a arrancarlo. Versión del 2023. No, esto tiene muchas más cosas. Bueno, vamos a ver si me arrancan las cosas solo cambiando el ejecutable. Ojalá. Vamos a ver. Volvamos a un lento conocido. Bueno, no, vamos a ver el siguiente, ¿por qué no? Venga. Algo llamado Lunar Rover Patrol. ¿De qué podéis imaginaros que es? No parece que vaya a arrancar. A ver. No. A ver. A ver, si cargo así. Dragon. Juegos. Euroheart. Dios mío, está. Euroheart. Este es el Lunar Rover Patrol. Lunar Rover Patrol. No, hay que setear. Algo hay que setear de esto. El firmware a lo mejor. Yo tengo aquí el firmware y el DOS, pero... bueno, parece que tendremos que seguir con a media velocidad y luego chequearé cómo se arranca este cacharro. La nueva versión. Volvamos al viejo. ¿Por qué me van a ver en el canal? Bueno, ahí viene el Lunar Rover Patrol, señoras y señores. Seguramente será cuestión de... a ver. Creo que ya sé lo que me falta. Las ROMs. En el directorio correspondiente. Ahora probaré por el siguiente. A ver. Sí, era la ROMs nada más. Ahí está un precioso Lunar Patrol. Venga, probamos con el otro. Venga. Ahora creo que ya tengo esto controlado. A ver,
redoble de tambores. ¡Hey! ¡Funciona! ¡Funciona y tiene otra velocidad esto, señores! A ver, ¿qué más tengo por aquí nuevo? ¡Oh! Ya limita hasta las frames y todo. ¡Qué maravilla! ¡Dios mío! ¡Que el bot ya hasta el fondo negro! Se le va un poco la mano, ¿no? A esta peña. A ver, EJ... ¡Ah! ¿Esos son las...? No. ¿Cómo empiezo de aquí? Uno... Esto es otra cosa, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¡Le di a Kit! ¡A la Q! ¡Salí del juego! El bot es un hijo de bot. Bueno, no toco la Q, no te preocupes, ¿sí? Spectral Associates. Raúl, no pulses la Q. Pulsa las teclas que quieras. Así te compra un Dragon 32 ahora mismo, ¿eh? De hecho, ¿sabes? Bueno. Tampoco sin pasarse, ¿eh? A ver, no, no, pero esto es otra cosa. Joder. Si encuentro las teclas, claro. A ver. No, no funciona con joystick. ¿Cero por ahí o qué? Bueno, a ver. Te vende uno, ¿sabes? La Q, venga, Q, kit. ¿Ahora no me funciona la kit? Sí, claro que me funciona. A ver, esas cosas muy lentas que hemos visto antes. Voy a poner un segundito el Donkey King. Ya. No, no, no voy a ponerme a cargar todos. Solo normal. Need instructions, sí, porque necesito las teclas. Bla, bla, bla. Uno y dos. Ah, ok. Voy a dar unos adjusted. ¡Hombre! ¡Joder! ¿Qué tenéis que decir de esto? A esta velocidad. Sigue siendo feo. El feo no se lo quita a nadie. Pero por lo menos se puede jugar a las cosas. Venga. A lo que íbamos. Aquí está el Hunchback mejoró. Es el Mario africano. La negrura. Don Esbarna. Sigue siendo raro.
¡Eh! En fin. ¡Oh! ¡Milagro! No, pues. Venga, sigamos avanzando. Ahora, ¡qué miedo da un juego en 3D de un laberinto! Phantom Slayer. Necesito instrucciones. Venga, no haremos los valientes. Uy. No se mueve mal del todo esto. Claro, la falta de colores. Bueno, ahora que veis esto de verdad, no se ha cambiado mucho la opinión, supongo, pero no es lento. ¿Es turbo? Ah, no, test training. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Como digo, esto no es lento. Ya no es lento nada. No, a porquería emulador. Era la primera versión de esto. Voy a ver otras Space Wars. Que era prometedor, pero lento. Sigue siendo lentillo, pero... pero es otra cosa ya, ¿eh? Hace multivac y chesades están charlando de cosas. Están teniendo la tertulia. Bueno, eso sean para comprobar nada más. Scramble. Con K. No sé. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas.
Este es el programa con diferencia con menos espectadores. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Uy. Bueno, salvo ese parpadeo que tiene la nave. Bueno, sí, salvo el parpadeo, o sea, el scroll está bastante bien. Siguen siendo juegos muy viejos, son del 83, así que bueno, tampoco es un super algo. Este, yo creo que luego se volvió un juego de Imagine. Esto se llama UG. El juego se llama como tu sobrino. En serio, tienes un sobrino que se llama UG de Hugo, ¿o qué? No está mal este. Entretenido. El sonido no. El sonido es muy prehistórico. Le ha venido que ni pintado, ¿eh? Bueno, oye, no está mal, tiene pinta de entretenidillo. Ahora vamos a ver un juego, uno de los juegos que tengo separados por aquí, de Dragon 64 en alta resolución. ¡Ojito, eh! ¡Ojito! Se llama, uy, Caverns of Chaos. Y parece que no va a funcionar con este emo. ¿Por qué? A ver si he hecho algo mal. Bueno, no parece que vaya a funcionar. Venga, Fireball. Otro que tampoco funciona. Madre, ya se me ha jodido algo la configuración. A ver, voy a probar el UG que antes funcionaba. Sí, este sí. Este sí. Bueno, no digo nada el nombre cuando arranquen. Bueno, esto se llama Kung Fu de Master.
¡Qué miedo! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Es el Kung Fu Master! Pero... A ver, a ver. Peor que el Kung Fu Master de Spectrum. Pero necesito las teclas. Dios mío, Dios mío. Sodo Master. A ver. Mirando la caja, tengo la instrucción o algo. Joystick left or right. En teoría, joystick. ¿En serio? Pero yo he usado ya joystick aquí, joystick 0. Espera, voy a poner los dos joystick, joystick 0. A ver. Ahí. Yo veo la pata de abajo. ¿Qué es esto? Si en cuanto me mete el dedo en la oreja estoy paralizado, exacto. Y no les puedo dar por abajo además. Oh, ahí está el cuchillón. ¡Dios mío! ¡Madre mía! Venga, ahora dos buenos, por narices. Son dos más de Houston. Este es el 3 de Luna Attack, que desde luego salió en Spectrum. Y luego veremos el 3 de Seidab Attack. Estos están considerados entre lo mejorcito del Dragon. Básicamente yo creo que usa el mismo motor que el otro del espacio. Acordaos que estos juegos son lo primerito que programó el programador del Uridium. Empezó convirtiendo juegos de Houston a Dragon 32. Dragon 32. No está mal. Y ahora viene el 3 de Seidab, que es mucho más complejo. Es el último. Pues el mismo motor. Pero este está curradillo, curradillo. Esa simulación de 3D de los edificios.
acuerdo cómo se giraba, a ver. Vamos a matar esto, nos vamos a quedar aquí. Ahí está, ahí me voy por las calles. Creo. Bueno, este que os voy a poner ahora, si queréis que os diga. La verdad, yo la primera que lo probé hace unas semanas, cuando estaba viendo el juego para este trasto, me sorprendió, incluso en el otro emulador. Es de Incentive Software, no sacaron muchos juegos para este cacharro, pero cursores IM, me va bien cursores IM. Ok. Mirad el efecto 3D de las paredes. Ok, bien, ya tengo el mapa. ¿Qué os parece? Sería bien que el mapa se fuera dibujando o algo. Ese no conviene. Necesito encontrar las cuatro llaves. Creo que estoy volviendo por donde me había ido. Pero me encanta el efecto 3D de las puertas. Me encanta que incluso lo de fuera se mueve en perspectiva. Eso sí, un pelín aburrido. Una aventura de tirar millas. La llave 3. Ahí está la puerta para largarnos. El mapa no es muy grande, por suerte. Ahí puedo pasar de largo de esta. No. Me mata y se me morfa. Pero veis, es curiosón. Mínimo es curiosón. The Bells. Aquí otro hunchback. De la gente de Blabby Computer Games. Que básicamente se dedicaban a copiar todo lo habido y por haber. Le veo morfar si... ¡Ay! No se dice en España. Una de esas palabrejas que uno se acostumbra a decir en este país. Tecla, tecla, quiero saber. Me has matado, macho. The Bells se llama este. Las campanas, ¿eh? Que de Santa María. ¿Alguien me puede decir lo que me ha matado en el último segundo? ¡Eh! Otro hunchback, pero... parece que te mata a coger la campana.
término muy argentino. Sí, aquí se habla muy a lo argentino en según qué cosa, pero sin el tono. A ver, otro de... Bueno, este no parece muy feo. Cosmic Crusader. Me ha matado el amor por lo de los términos. Hombre, la música tampoco la he escuchado en ningún sitio, nunca. Dios mío, encima entera. A ver, ¿qué teclas? Con... No funciona con... No funciona con joystick. A ver... Por lo menos disparo. Disparo de lado. No me dan. Estoy en un punto muerto. Más bicho aquí. He pasado. Hola, Pretty Hater, ¿qué tal? No sé ni qué me ha destruido. Buena. Estamos aquí llorando, pero de miedo. Bueno, ¿os acordáis de Cuthbert? Venga, otro juego de Cuthbert. Este se llama Cuthbert in Space. Pero morrayita, en serio. Por lo menos hemos logrado solucionar un tema de velocidad que nos estaba haciendo que encima viéramos morrayas a 3 por hora. Ahora por lo menos van bien de velocidad. Esto me temo que es un jetpack. Cuthbert no el primer. A ver. Sí. Aquí. Un jetpack, sí, señores. Pero distinto. Pero a pie. Más como pasaba con los juegos de Roland, aquí el Cuthbert este
Ni siquiera comparte gráfico. Da igual. Da igual si lo pongo en el espacio, en una mina o cocinando canelones. Cada vez hay un gráfico distinto. Por lo menos Lorax tenía gráfico distinto cada vez. Venga. ¿Y ahora? Ahí a lo mejor intentaba hablar o algo. Llega, pero ni siquiera aterriza. O sea, es barato. Barato esto, ¿eh? Yo sospecho que habla. El jetpack. Iba a decir del chino, pero parece que ahora no quieren que se use esa palabra tampoco, según he leído hoy. Así que bueno, no es un juice, no, es un jetpack, porque hay que ir cargando y poniendo aquí. Solo que en el jetpack tiramos el fuel desde arriba y bajaba solo. Aquí hay que ir a pie. No supieron hacer, por lo visto, lo de soltar las cosas. Venga, vamos a ver G-Job. Otra cosa de Blabby. Ah, buena. Buen dato, sé que nos da Chesáez. Dice que hay una peña de Barcelona que ha hecho un juego tipo Jetpack que se llama Jet Rider. A todo eso, creo que ya va tocando que hagamos otro programa de... de remakes. ¿Os acordáis del programa de remakes? Estuvo entretenido. Este no es lento, es que con todas las teclas pausa. Qué barbaridad. Ahí. Ah, es verdad, me acuerdo de este. Saltaba así a lo pulga. Ahora tengo que encontrar las teclas para mover. Si la primera hilera me frenas, esta salta. Toda la hilera de arriba de botones salta. La primera mitad, entonces. ¿Qué mueven, macho? No sé, no puedo hacer nada más. Aquí tenemos uno de los más famosos de este cacharro. Porque bueno, más o menos hay un cierto esfuerzo. Buff no voy a poner. Artifact tampoco voy a poner green. El Ice Castles, que es una recreativa Atari. Vamos a ver qué tal este. Es una de las killer apps del Dragon 32. Bueno, madre mía. Mm.
termino de entender yo nunca esto. ¿Qué embrollo es el control de este juego, Dios mío? Este pasa con todas las versiones un poco, ¿eh? El tema del isométrico. Molaba porque más adelante había plataformas y eso se complicaba más la idea, pero vaya. No sé. No me ha convencido su killer app. A ver, esto se llama McDougal Last Stand. ¡Vaya, hombre! ¡Vaya, dos niveles! ¡Cabrones! ¡Ñasca! Pues sí, duro imposible. No le hago nada a ese, me voy. Por lo menos sé que el objetivo era hacerle algo a eso. Me han matado. ¿Cuántas veces habremos escuchado esa música? A ver, ¿esto qué es? Un Primal Manning Miner. Venga, vamos a ver. Morbid Mansion. La mansión mórbida. Un Money Miner mal, pero muy mal. Llave. ¿Cómo cojo la llave? No me jodas. ¿What? ¿Es tipo aventurilla esto encima? ¿What? No, mira, un fantasma. ¡Eh! No sé, no entendió ni medio. ¡Mira! ¡Un juego de... ¡de Imagine! ¡Don Pedro! ¿Dónde están los conejos? Ahí, he cogido algo en la caja.
tocho para cerrar la entrada. La hormiga se me está comiendo todo. Japutas. Venga. ¿Se pa ahí o qué? Ahí no sé. Pedro Pedrito. Hombre, aquí algo que oh, que tiene colores, pero más colores de lo normal. Y encima es de Blavi, los malos. Mirad esto. SF Enter. Joder. Maravilla multicolor, señores. Toda la paleta entera del Dragon puesta en un solo juego. Pero el juego, no sé, no parece que sea muy difícil. Suena al típico juego que estaría puesto en todos los ordenadores. Esto ya es de 1984. ¡Me aburre! Demasiado poco enemigos, bueno. Bueno, mirad, un isométrico en Filmation. Esto de Loavi parece que se espabilaron en los últimos tiempos. Starman Jones in the Temple of Doom. Oh. No nos suena de nada tampoco, ¿verdad? No se salta, no se hace nada acá. Ay, eso se coge. Hay un parpadeo. Y una llave. Vamos a coger la llave.
Ya ve, básicamente como los juegos de la casa, pero este en Filmation. ¿Esto de qué tiene pinta? No sé. Vamos a ver qué cosa rara es esta. Time Bandit. ¿Y? ¿Qué? Si ya el logo de tu compañía es repelente. Esto. Porque le he puesto el monitor en blanco y negro, pero vaya. Es una especie de gauntlet. El Gauntlet y el Wizard of War. Pasado la peli de Gilliam, no creo. Además, la peli de Gilliam era Time Bandits, ¿no? No, mucha licencia no, salvo ese Hunchback de antes. Aquí tenemos otro Scramble. Se llama Two-Way Army. Vaya nombre. ¡Hombre, de Dessing, Dessing! Estos son más conocidos. La pantalla de carga, Dios mío. Encima, si por lo menos entendiera. Venga. Tú puedes. Carga, carga, carga. 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 ¿Sabes qué me faltaba los directos de Retro Paper? Las maracas del Viva. Piñata. Para acompañar el final. Nah, no carga o carga demasiado lento para mi paciencia. A ver esto. No, el los que necesitan el disco no me funciona. ¿Qué es esto? ¡Uy, qué cosa más rara! Sonora del arbusto cantante de los tres amigos.
Necesito por lo menos uno de los dos sistemas molones, ¿verdad? Porque con esto no se puede aguantar. Module Men, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto? ¿El primo pobre del zorro? No, no tengo nada de sonido. ¿Se dio yes? Oh. Mi teléfono color bluff. Bluff, 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 bluff. A ver esta cosa, Module Men, en color bluff. Arrancas. Nintendo Module Men. Ah, espera, sí tenía el sonido. ¿Cómo se llama esto? Speech Sound Cartridge. Orquesta Master, madre mía, si tenía porquerías esto. Radio Shack, justo ese no está emulado, vaya hombre, qué pena, qué penita. No quedamos en ver un juego más en color bluff, un juego de coche en 3D. ¡Ay, qué emoción! De microdil no tanta emoción. ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Qué bonito! Speed Racer, pero con E primero. Dios me libre, venga. ¿Vas a cargar, tío? O te pongo en bluff o en negro. Que no sé con qué tecla esto. A ver. Inlay, vamos a ver. Instrucciones. Speed Racer, Mode Red, Joystick. Ah, ok. To select a track. Ahí está. Pero qué mal se ve en este modo, ¿no? Lo podía haber puesto en blanco. El bluff no parece un buen consejero nunca. Me gusta cómo se mueven las rueditas. Pole position mal. Pero rápido es, ¿eh? Me está emocionando ligeramente.
¿Qué os parece? Rápido, rápido, rápido. Qué suerte que vea las instrucciones de esto, por Dios. A ver. ¡Hombre, otro Cuthbert! ¡Cuthbert and the Golden Chalice! Venga, nos quedan como 10 jueguecitos. Con otro color de alpego, ese sí. Se podía poner con otros colores. Bueno, aunque fueran blanco y negro, ¿verdad? Otro Hunchback, ¿eh? Otro Hunchback, qué obsesión. Y es Mario, además. Mira, 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 ese es el gordo bigotón. Sí, así mismo, Chesa es el color bluff ese. Bueno, Cuthbert and the Golden Chalice. Chalice, chalice. Atención a este. Shaolin Master Plus. De Gibbons, me suena. Suena organillo, ¿eh? Eso de épico ya veremos, ya, yeah, vamos a ver. No, quiero empezar a jugar ahí. Presenter tu estar bien. Uno. Flying Fish de pobres. El de chupar la oreja también. No. Sí, un poco Karate Champ, un poco Exploding Fist, pero yo no logro mover al primer jugador, no sé si os habéis dado cuenta. Dave Gibbons es el de Benito of Steel Sky, ¿es verdad? Yo si hubiera hecho este juego, no sé si lo habría puesto en Movie Games. Yo no lo había puesto en Movie Games, José Manuel, ¿qué quieres que te diga? Otra cosa de coches, que yo lo veo aquí como muy copiado el Scalestric. ¿Os acordáis del Scalestric? Bueno, pues ya veréis. Espera, este... No, este no va a arrancar. Este no va a arrancar, a ver. Pues para ponerlos lentos con el otro emulador paso.
¡Ey! ¡En serio! Doña Mascota, este es de los buenos, ¿eh? ¡Ojo! Este es de los buenos, Leja, este es en videojuegos, ¿sí? ¿No lo conoces? Bueno, oye, no está mal el herbal. Odio el cabrón. Yo creo que fue el primer juego un poco destacable de Microdeal. Y lo sacaron en todo. Yo no sé cuál sería el original. Un espectrumero, pero mirad lo suave. La resolución que tiene esto. Se ve clarísimo. Clarísimamente jodido también. ¡Venga, un furbo! No he puesto ningún fútbol. Y este me da miedo. Es de lo mismo del karate. Venga, valientes. Bueno, pues me lo esperaba peor. ¿Qué queréis que os diga? Es un más de con mucho borde. Buenas, Chavichar. ¿Qué tal? Aquí diciéndome hacia dónde tengo que marcar el gol. Pero bueno, no está mal, ¿eh? No está mal. Venga, méteme un gol. ¿Eso ha entrado? A ver, a ver. Atención a la repetición. ¿Qué va? ¡No ha entrado! ¡Árbitro! La bola no ha entrado. Qué verde que es esto, ¿eh? Mejor que el más de... No. Pero bueno, en vista de las cosas que salen para esto... No hay fuera, ¿eh? Ojo. Creo que no hay fueras. ¿Qué te pasa? Baile de Zambito. ¿Qué haces? Pero se estaba dentro. Madre mía. Qué horrendo que era eso. O un matamarcianos horizontal. Se llama Wiggle. Wiggle. Eso es del 87 ya. Por si alguien tiene duda.
Me carga desde DOS. Venga, ahí. Sí, es que es la nave de Galaga. A ver si encuentro las teclas, por lo menos. Un poco lento tu borrado de pantalla, macho. ¡Ay, que viene un tomate! Bueno, pasando. Venga, un comando. Ya puesto a copiar cosas. Es malo. No, no es basic. Es dragon. Sí, tengo una camiseta con la nave. Sí. Esta es la del gamer viejo. Esto. Que me mola mucho. Oye, esto tiene música. ¡Música! Otro del Dave Gibbons. Select color. ¡Ay, Dios mío! ¡Venga ya! ¡Cuánto rollo! ¡Madre mía! ¡Qué atroz es esto! No se parece al comando, no, 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 que va. Otro ordenador que no hemos puesto nada nunca es del Thomson, por ejemplo, que son todos esos que se parecen al Amstrad, pero sin ser Amstrad, que salieron en Francia especialmente. Thomson Mos 5. Y suponemos que no es del Gibbons de los cómics. ¿Qué sale en...? Pues yo creo que están estos juegos en Moby Games. Increíblemente, yo he estado viendo antes y están casi todos los juegos del Dragon 32. Alguien se tomó el tiempo de cargarlos. Has mirado, no estaba el Dave Gibbons, o no están los juegos. Bueno, a ver, Impossible, venga, uno en 3D que es como el Sky Rose. Estos cargan en Dragon 2 ya, ¿eh? Ojo que más avanzado. Estamos en el 88. Ladies and gentlemen, Impossible. S3D, ¿eh?
que... ¡Madre mía! Muy bonito técnicamente, pero... Imposible, absolutamente imposible jugar a este. A ver, este, ¿a qué os juego os suena que podían haber copiado, eh? Atención. Se llama Spy Against Spy. Venga, apuestas. Tic toc tic toc tic toc tic. Ah, crap. Esto que car... Ay. Bueno, qué pena, no lo vais a ver. A ver, clear 10, el load de Excel. Creo que sé lo que pasa. A ver. Clear 10. No. Aquí tengo lo que hay que teclear. 10. 1. Luego. Load. M. ¿Dónde estarán los dos puntos? Exe. Ahí está. A probar el anterior. Ejem. ¿Qué me ha matado? ¿El suelo o qué, macho? ¿Qué porqueza es esta? A ver, el Spy Against Spy, Against Spy. Ahora que he aprendido cómo es esto. Teclea todo por línea, entonces hay que hacer Clear 20 y luego Cload M. Clear 20. Load M. ¡Ahí está! ¡Mirad! ¡Spy Against Spy! Me encanta la inteligencia del primer jugador. Odio, oh cielos, oh Dios mío. No, no es oficial. Es lamentable. Es una copia de Pulsar Software. Encima no sé cómo entrar en las puertas. No sé si tiene color clash, pero mira al idiota arriba, por amor de Dios. Otro que no me funcionaba y ahora que entiendo esto, a ver. ¿No está sacado del Spectrum? Pues no sé. Es distinto, pero vaya. El tiempo me parece que va un poco rápido. A ver el Caverns of Chaos, que antes no me ha tirado. Porque tenemos que hacer run. Discap.bimba. A ver. Run. Discap. No. Run. Run discap.bin, a ver, run. Run discap. Discap es una cosa para vaciar toda la memoria. Punto bin.
A ver. Run disk up. Punto bin. No. Ah, pero espera. ¿Es disk up o disk up? A ver, esperar. Disk. Run. No tira con este, qué pena. Bueno, después de la utopía, vamos a ver otro matamarcianos que no es de los mismos de la utopía, sí. Es de los mismos de la utopía. Se llama Lucifer's Kingdom. Bueno, atención. Que me han matado tontamente, pero... Pero... Esto está bien. Que ver con qué cosa nos conformamos, ¿eh? Gente, Susan Sarandonga me sigue, pues muchas gracias, Susan. No creo que sea por el Dragon 32, pero bueno. No tengo nada que objetar a este juego. Sí, sí, es por esto la semana que viene se va a llevar una decepción. ¿Por qué? Porque, bueno, no, cosas malas saco de cuando en cuando. Mira que estoy pensándome en serio hacer uno de arcades de Java, de móvil. Eso puede ser épico también. Y si os preguntáis, pero este cacharro tiene homebrew, ¿alguien hace algo decente para esto? ¿Verdad? Son cosas que uno a veces se pregunta. Y hay algo de homebrew. De hecho, tengo aquí cosas hasta el 2019. Bastantes cosas del 2019. Pero hay cosas convertidas directamente de Spectrum, porque... El AGD, el Arcade Games Designer, tiene port para Dragon. Entonces hay juegos hasta de los mojones por aquí. Pero si, por ejemplo,
Vemos, a ver, Robot Rumble. Por ejemplo, aquí tenemos un juego de AGD, es un Just, se llama Roost. Ah, a ver, Run. ZGD, así es. No, Run. ZGD. No sé, no entiendo cómo cuernos se cargan estas cosas. A ver. A lo mejor funcionan con el otro emulador. Los de AG desde luego no funcionan ninguno. A ver. Más cosas del 2019. A ver qué tiene buena pinta por aquí. Por lo menos a primera vista. ¿Qué es esto? Un shooter. A ver, Monkey Kong. ¿Será mejor que el Donkey Kong que hemos visto antes? Ese es Homebrew del 2019. Mucho mejor, pero con Ron Jeremy por ahí. Ese no es Mario, no me jodas. Ese no es Mario. Ese es el otro. Está mejor que el Donkey Kong que hemos puesto antes. Sin duda. A ver qué más tenemos por aquí. ¿Quién es Ron Jeremy? Laser Bike. ¡Uy, qué gráfico más grande! Load y Run. Load. Run. Fontanero, cañería anchas. Wait a minute, ¿de verdad? ¿Un minute? Pues no sé si voy a querer esperar. Mientras voy viendo otras cosas, ahí está. A ver, Combate Patrol Car Simulator, el de las ranas. ¿Qué es esto, Don Juice? Un gameplay para varios jugadores. A ver, Pitfall 3. No, AGD. Ah, no, los AGDs. No. Toda la aventura de Infocom, por supuesto. ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Eh?
Adivinad qué es esto. Paper Root se llama. ¡Nuestro juego preferido! No son oficiales estos, ¿eh? O sea, lo que quiero decir es que ni oficiales ni comerciales. Son homebrew. A ver, sigamos. Champions in Darts Backup. Oh, que esto tiene pinta prometedora. No, no se movía mal, ¿verdad? Cloat y exe. M2.exe. No. A ver. ¿Funcionaba así? Return of the Beast. ¿Por qué la gente gasta su tiempo libre en hacer un Paperboy? Buena pregunta, ¿verdad? ¡Wow! ¡Joder! ¿Escucháis cómo suena esto? ¡Madre mía! ¿Qué es un Time Pilot? ¿Sabéis lo que habrá costado hacer esto? Los homebrew siempre nos terminan sorprendiendo, por muy castaña que sea la plataforma. Ahora, a ver si alguien se anima a hacer juego, no, no sé, pagame.com. Es la segunda parte del Time Pilot, esto, el Time Pilot 84. Más lento, pero joder, tienes que ser multidireccional. ¡Que es un dragón! Para Mega CD no hay homebrew, pues. Pues la verdad es que hay algún Sonic y poca cosa más. Podría, ¿verdad? Pues con las burradas que están haciendo para Mega Drive últimamente. No, el Sonic Mania no. Hay un Sonic. ¿Cómo se llama? Sonic Remix. Que es muy chulo. Es un Sonic 1, pero con un motor al estilo Sonic CD. Bueno, pero oye, esto no está mal, ¿eh? No está nada mal. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Conversión de M10, no sé qué cojones el M10, voy a pasar de todas estas, porque son tremendamente feas. Más feas aún que lo que acabamos de ver. O sea, que lo que hemos visto normalmente. Mira, un Flappy Bird que parece bonito, del 2014. Flagon Bird. Ya veis, cómo cambia las diferencias. Cómo cambia las diferencias, semejante estupidez de frase. Cómo cambian los juegos. Mirad, este lo tenía yo seleccionado, pero al final no os lo he puesto. Es una conversión del 3D Chase. De Chronosoft. Así que si es de Chronosoft, supongo que habrá sido comercial o por lo menos con permiso este.
Yo sí. No está mal, ¿eh? La Night Patrol. No. Esta sí que no. Bueno, el sonido es como el de Spectrum. Sí, el Arctic es lo mismo, pero con el bluff este. Y el noche va a cambiar al tercer a blanco y negro seguramente. El rosa este de los cojos. Ya me parece que voy a estar por rato aquí, porque bueno, oye, está bien. A ver, Glove, ¿qué es Glove? ¿Esto mata marcianos? ¡Un Gauntlet! ¿Queréis ver un Gauntlet? En Bluff. Con el Pepper Bueno he preguntado si lo queríais ver. No, porque se voy a poner cada vez que me encuentre con uno. Ya lo tengo decidido. Más bien, esto no tiene colores, tiene modos de pantalla. Entonces, sinceramente, creo que, salvo los juegos de ZX81, que me parece que son más feos aún que esto, pocos cacharros voy a sacar aquí que van a ser tan feos como estos. ¡Oh! ¡Cuánto spray! ¡Cuánto spray! ¡Ergaule! Philab, no sé qué es esto, Up to Date. Esto es una revista también, tiene revista. A ver, estos de PSU Computers. Un Arkanoid. El Shaolin Master Plus que hemos visto antes. Jumble. A ver, a ver cómo se atrevieron a hacer esto del 91 ya. ¡Un Tetris! ¿Habrán pagado? Bueno, oye, es el Tetris, no tiene música ni nada, pero por lo menos tiene su versión. Este es comercial, ojo, ¿eh?
Bueno, está bien. Está bien, supongo que un Shanghai estará bien también. Ah, no, no es el Shanghai Shanghai, se llama Shanghai por otra cosa, o sí. En modo de alta resolución, obvio. ¿De qué otro modo lo puedes hacer? Lo mismo de otro Tetris que se llama Tetras. ¡Ay! Tengo que poner esto. Tengo que poner esto. A ver si arranca la primera run. No. Uy, espera. Run. Notabene.bin. Este no va a funcionar, ¿eh? Run. Notabene.bin. ¿Os dais cuenta que primero se mete el comando y luego... así es. Run. No. Si lo pongo bien. Bueno, pues a jorobarme. ¿Este cuál era? No sé. Bueno, a menos que encuentre alguna maravilla por aquí, que dudo mucho que lo haga. Casi que damos por... A ver... terminado este programita bastante lamentable con... un juego bastante lamentable, con mucho juego bastante lamentable, para el Dragoncillo 32. Un ordenador al que no vamos a tener ganas de volver nunca más. A ver, un Jesse Willy. Este es comercial. Con editor y todo, ¿eh? No, pero no quiero el editor, macho. Quiero jugar. A ver. Vamos a cargar otra vez. XX, insert. Ese no, estos no son homebrews ya, no. XX, exits. Ah, a probar. Ah, espera, esto de la habitación. Insert, view. No, este es un editor para el CSS Willy, bueno. Del tipo este, Plus. Super Kit, este es de Codemasters. Indoor Football, ya lo hemos visto antes. Galacticus. Rally Adventure, este me hizo gracia. Una aventura gráfica, pero de un rally. Debería ser la única manera de hacer un juego de rallies en esto. A ver, otro... no tiene mala pinta.
Gracias, gracias. Otro Kung Funcito. Madre mía, este va lento porque es lento, ¿eh? Me parece que aquí han sido un poco ambiciosillo el autor. Porque por supuesto va rápido cuando no hay nada en pantalla. Es un juego de Apple II. Mejor que Freddy Manhattan Sur, sí. Sí, para eso no hay que correr mucho, ¿eh? Mira, mira, un enano punky. Kung Fu Dude se llama esto. ¿Qué? Ah. Espera. Ups. Un obstáculo. Bueno, oye, pues dentro de lo que cabe, bueno, pues yo creo, chicos, que con esto y un bizcocho ya hemos sufrido suficiente. Ya está, ya está. Que esto en plataformas. Hay muchísimos juegos, o sea, tiene 1700 juegos, no es ni de lejos lo que tiene, por ejemplo, el Spectrum, que tiene cerca de 17.000, o el Commodore 64, que le puedes poner, a lo mejor está por 20, 25.000, pero, o el Amstrad, que por ahí también. Pero bueno, mirad, el Moon Cresta oficial. El Moon Cresta de Incentive Software. Bueno, el de 8 bits sin colores. Bueno, es malo porque el de 8 bits era muy, pero que muy buena conversión.
Sí, se ve decente. Definitivamente se ve decente. Sinclair QL, sí, pero no hay muchos. Pero bueno, voy a poner el match point. Necesito un mínimo de, no sé, 30 juegos poner, porque si no, no da. 30 juegos o que sea un programa de esos en el que tengo así una música de una hora, como el de International Karate del otro día, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ahora sí, definitivamente, ladies and gentlemen, yo sigo mirando lo que hay por aquí, pero por si de repente, ojo, aparece algo así, pero no creo que ya a esta altura del campeonato. Como digo, ya hemos sufrido suficiente. Bueno, espera. Aquí el amigo Chesaez mencionaba antes los Horacios. Vamos a poner algún Horacio y con eso ya vamos a terminar el programa. A ver. Hungry Horace. Ahí está, primero el Hungry Horace. ¿Tuvo un Dragon Slayer? No, ¿en serio? Ahí está, Don Horacio. Sé por qué cuando veo este me recuerda al juego del golpe. Bueno, está bien. Está bien. Y a ver si tiene el tercero. No. Solo tiene esos dos. A ver, Dragon Slayer. Draconian. Dragons. Dragon Invaders. Dragon Games, Dragon Selection. Dragon Slayer, no. Pues yo aquí no lo tengo. No lo tengo. Bueno, pues nada, ahora sí, señoras y señores. Terminó este lamentable recorrido por los juegos del Dragon 32.
hasta aquí terminó vuestro sufrimiento. Podéis iros tranquilos el fin de semana y jugar a cualquier cosa que os saque el mal sabor de boca que os ha dejado ver los juegos de este cacharro. Como siempre, un saludo para todos, que disfrutéis mucho el fin de semana, que juguéis a cosas retro que no sean de esto, y nos vemos mañana, si no falla nada, en Retro Paper. Y luego el miércoles, en nuestra edición de miércoles de Por un puñado de juegos. Un saludito a todos. Ah, y los que no vieron el programa del miércoles pasado, que sí estuvo mucho mejor a nivel de juegos, lo podéis ver mañana en YouTube a las 4 de la tarde. Así que bueno, que lo paséis muy bien. Nos vemos mañana en Retro Paper. Un saludito, ya sabéis que si os queréis suscribir aquí en YouTube. En YouTube ya tengo activas las suscripciones también. Así que si alguien se anima, que estrene. Y a lo mejor hasta ve algún contenido antes que nadie. Venga, saludos, nos vemos. Adiós, chao, chao. Buen fin de semana.